Hola, soy Sayay. Y yo soy Saeli. Somos hermanas gemelas de Venezuela. Y host de Spanglish, ¡qué rico! Hungry, huele. ¡Qué rico! Hoy vamos a preparar una tisana, que es un jugo de frutas, como mi mamá nos los hacía cuando éramos pequeñas. Puedes usar las frutas que tengas en su nevera, no necesariamente las que usamos nosotros ahora. Es más que nada es algo nutritivo, saludable, que con las frutas que hagan algo para poder refrescarse diariamente. Y es fácil. Es fácil. Tengo sandía, unas 3 tazas. Puedes colocar 3 tazas de sandía. Las colocamos. Vamos a poner todo aquí junto. ¿Sabes? ¿Y cuál es la otra? Tenemos a papaya o lechosa, como le decimos nosotros. 3 tazas. 3 tazas también, y la pueden, por favor, lávenla para que sea saludable y córtenla en pedacitos, porque si lo cortan, no, córtenla en pedacitos. Y se pone toda junta. También tenemos, ¿qué más? Yo tengo aquí piña, también son 2 o 3 tazas, lo que usted, lo que le guste, como le guste a usted. Ahí colocamos, ahí. ¿No? Porque no te gusta. Sí, un poquito menos, porque a mí como que ya menos. Tengo melón, también 2 tazas. Y banana, 1 banana, 2 bananas. A veces puedes usar fresas. Yo, a mí me encantan las fresas. Yo le añadiría fresas. Y así todo junto. Tenemos manzanas. Manzanas rojas. Que la ven, las verdes me parecen agrias. Yo puse una sola. Una. Yo tengo 24 uvas aquí moradas. Todo lo colocas junto. Es algo para que podamos tener algo saludable, nutritivo, refrescante. Fácil, refrescante, rico. A cualquier hora del día puedes tomar eso. Bebida. Ahí tenemos la soda. Usamos ginger ale, 1 litro entero. A Sayay le gusta la frescolita. Pero también se puede usar con jugo de naranja. Es bien rico y refrescante. Rico. Tenemos también el grenadine, que es un syrup, que le da más que todo colorcito y se encuentra bien fácil en el supermercado. Como media taza o un cuarto si no quieres mucho. Aquí tengo media taza, pero voy a revolverlo. A ver, sí, ya casi no cabe. Qué rico. Sí, es así, fácil. Ay, me acuerdo, a mí me gusta con la frescolita. ¿Qué es frescolita? Es una soda roja que mi mamá me hacía y a mí me fascinaba así. Y uno se lo sirve a cualquier. Lo puedes meter en la nevera y ahí lo conservas. Que yo lo pongo un día o 2 días y le puedes echar y los niños se lo comen con. ¿Cuánto? Los niños lo pueden hacer, es tan fácil. Sí. Bueno, entonces esto es nuestra primera receta. Esperemos que les guste. Es un jugo bien saludable. Y bueno, yo me voy a probar. Salud. Salud. ¡Qué rico! Suscríbanse. Gracias por vernos, de verdad. Así, los comentarios, no se olviden. Suscríbanse, díganos qué quieren aprender y ahí todos nos comunicamos y hacemos. Bueno, hasta la próxima. Chao. Chao.